Muy buenas, pues bienvenidos al canal de Gorka Serval, hoy con Alberto, desde León. Muchas gracias, Alberto. Y, y vamos a hablar, como veis, de munición del calibre 20, pero también un poco de munición en general, ¿vale? Yo creo que va a ser uno de los mejores vídeos. Os preguntaréis qué hago yo en este vídeo, porque realmente yo de munición, a mí dame este, yo lo meto en la escopeta y tiro. Y muchos me preguntáis, ¿y qué cartucho para la perdiz? ¿Y qué cartucho para el zorzal? Y el 20 llega más, y el 20 llega menos, y taco de fieltro, y taco no sé qué. Y a mí eso me sobrepasa. Entonces he venido con Alberto, que es un friki de la munición. De hecho, te regalas tus propias balas de Metallica. Sí, sí, sí. Y Alberto hoy nos va a inspirar un poco. Yo voy a darme pirón como cazador y neófito, y él como friki de la munición. Pero primero, Alberto, ¿cómo te vino la pasión por los calibres, por la balística, por esto? ¿Cómo te viene? Bueno, pues desde pequeño, pues desde que empecé a cazar, que era así, pues ya me ha llamado la atención, pero la caza en general y el armamento y munición y de todo, y siempre me ha gustado experimentar y probar y esto por qué funciona bien y esto por qué funciona mal, o esto, a ver si esto es mejor que esto. Entonces pues llevo toda la vida probando munición y haciendo pruebas y plomeos y pólvora, midiendo velocidades, mirando pólvoras y leyendo, oye, pues a ver esta pólvora qué propiedades tiene, es buena para cuando es un clima cálido, para cuando hay humedad, para cuando hay frío, porque varían. Es un mundo. Yo cuando hablaba con Alberto, yo me quedaba flipado. Digo, hay cosas que... De hecho, Alberto me decía, dice, hay cosas que dices en tus vídeos que no son realmente ciertas. Y por eso digo, pues si me tienes que llevar la contraria, me la llevas y venimos aquí y lo explicamos. Pero yo te digo, soy totalmente neófito. Entonces, bueno, pues vamos, tenéis aquí montón de marcas, de fabricantes, vamos a hablar un poco de todo. Seguro que alguien dirá, pues no está el no sé cuál. Pues bueno, sí, pues oye, no está. Todas no podemos tener, pero bueno, tenéis aquí un surtido. Entonces yo creo que el primer mito que tenemos que tirar con el calibre 20 es que hay poca munición, que no hay munición y que no se fabrica nada. O sea, sí, no nada. Sé. Hoy día tienen más que de sobra. Hay más que de sobra, o sea, podéis... Hay mucha variedad, ha mejorado mucho la munición de los calibres pequeños. Antes se usaban menos y estaban como un poco relegados. Sí, eran como niños. Bueno, para el niño, para que aprenda ahí el primer año, sí. Y fuera. Entonces, no había variedad y lo que había era de una dudosa calidad, digamos. Calidad. Pero ahora tú notas que se está apostando por el calibre pequeño. Mucho, está mucho en auge y se emplea mucho. Y claro, una vez que algo lo vendes más, pues te preocupas más en fabricarlo fabricar mejor de calidad. Y hacer variedad, y hay mucha más competencia. Entonces, pues sí.
Aquí viene la primera pregunta. Bueno, nosotros igual... Coge, tranquilo. Estas son cosas del directo. Bueno, aquí decía que vamos a hacer algunas preguntas que igual pues muchos ya conocéis y os parecen muy obvias, pero de verdad que a mí me pregunta gente cosas que a mí me parecen obvias, pero cuando la gente pregunta es porque necesita saber, ¿no? Entonces vamos a hacer cositas, preguntas a veces interesantes y otras veces obvias, pero es la única manera de dar solución al mayor público posible, ¿no? Entonces lo primero, que no hay variedad en el 20, podemos decir que es mentira. Hay variedad para lo que quieras. Lo que decías, que la munición de ahora, la moderna, es mejor que la de antes, de la de nuestros abuelos que tiraban con el 20 y tal. Sí, desde luego. Y esto me llega a una de las preguntas más interesantes. En el mercado de armas del calibre 20, es muy difícil encontrar armas de segunda mano del calibre 20. Es un, así como del 12 encuentras a patadas, también hay muchos más cazadores del 12 que del 20, sí. Pero es muy difícil encontrar. Y lo que encontramos generalmente son armas viejas, antiguas, paralelas. Sí, sí, estas puestas antiguas. Eso y es. Tal. Que yo, bueno, tampoco soy muy partidario de... Hay que saber bien lo que se compra. El arma... Sí, sí, el arma es una cosa seria y peligrosa. O sea, un arma lleva una explosión controlada. Eso. O sea, un arma con holguras no tiene que hacernos gracia. Eso. Un arma con holguras claro. Hay que tirarla, tomar por rasca, llevarla a un armero. Las armas antiguas no están probadas a las presiones de hoy día. Eso es importante. Entonces, cuando se compre un arma de segunda mano, por ejemplo, una justapuesta antigua, asegurarse de que está muy bien de uso y usar cargas ligeritas. Ligeritas. ¿Vale? Porque el calibre 20 de por sí genera presiones bastante más altas que el 12, entonces ya de por sí un cartucho de una carga alta genera ya la presión prácticamente de prueba que pueda tener el propio arma. O sea que si a eso le añades que un día la tiras en pleno verano, una tirada de torcaces, con calor, en pleno agosto con 30 y pico grados, tiras unos cuantos tiros que está muy caliente el arma, cuidado que es serio. Te puede reventar y además sabemos que las armas de antes sí que podéis decir que el hierro era más duro y no sé qué, no sé cuántos. Pero las armas de antes, cuando reventaban, solían reventar por la parte donde el cañón engancha con la báscula, que es lo que tenemos más cercano al ojo, y podemos tener un susto. Eso. Las de ahora suelen, el cañón suele, ¿cómo se dice?, como abombarse, es decir, la presión se la suele llevar el cañón. El cañón sí. Se abre y no tienes, siempre hay riesgo, con un arma siempre hay riesgo, pero las de antes, ojo. Hoy día, con un arma moderna, es muy raro que te reviente un arma por sobrepresión de una munición comercial. Sí. Sería algo espectacular, un fallo de fabricación. Pero bueno, así eso, que siempre hay siempre imprevistos está. Que se te tapó el cañón con barro, con nieve. Barro, sabemos casi todos, nieve. La nieve es... La nieve dices, eso es una mierdita, va, en cuanto tiro, nada, como es agua, pues, no sé qué, pues, revienta. Cuidado. O sea, cuidado, ¿eh? Entonces, el agua causa sobrepresiones y queda por dentro, al pasar el agua no se comprime. Eso el líquido es. No se comprime, entonces... Le estás generando una sobrepresión brutal. Entonces, muy cuidado, o sea, ojo con las armas, ojo con la munición moderna en armas viejas. Eso. Yo, ante la duda, un arma vieja, inutilizadla, dejarla de recuerdo. La escopeta del 20, del 400 de vuestro abuelo, la inutilizáis, sí. La dejáis de recuerdo para acordaros de vuestro abuelo. Y si la queréis usar, pues con las cargas más bajas. Más bajas, 24 más suavecitas, gramos. 24 gramos. Sí, sí. Nada de 26, super magnum. Como mucho y eso olvidar. Es, eso es. Que eso yo eso lo he visto gente cazando en media veda a las palomas con una justapuesta de 1940. Joder. Con es que trus semi magnum de 32 gramos. Yo le decía, digo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? No sabe, la gente no sabe lo que está haciendo. Y estos son un poco estos vídeos, son educativos. O sea, hay gente que descubrirá, joder, pues no se me había ocurrido nunca. Pues es que estas cosas, el peligro es un arma, lo digo. Pocas cosas pasan con las armas porque, bueno, hay bancos de pruebas. Los fabricantes, obviamente, ningún fabricante, oye, está reventando la vereta, no sé qué, no sé cuánto, está reventando en las caras. A nadie le interesa eso, pero ojo, mucho ojo. ¿De acuerdo? El mayor peligro, sobre todo del calibre 20, por eso por normativa son de color amarillo, que no es capricho de nadie, es que es por normativa para diferenciarlo de los demás calibres, que no se te cuele. Porque en concreto, entra. El calibre 20 es peligroso por eso, porque entra. Tú tienes dos escopetas, una del 12 y no sé qué, y un día llevaste en el chaleco los cartuchos mezclados, del 20. Y viene una paloma, haces así y sacaste uno del 20 sin mirar.
Lo metes y se cuela. Y se cuela. Entra perfectamente. Entra perfectamente sin que te des cuenta. Te queda en el cañón, después tú recargas. Como ha pasado de la recámara para adelante, puedes volver a meter uno del 12 encima. Si disparas, pues catástrofe asegurada. Entonces, viene otro consejo mío. O 20 o 12. Si sois así un poco desastre como yo, que es un desastre. Tú tienes de las dos. Pues un tío ordenado. O 20 o 12. Las dos cosas son peligrosas. O sea... Eso, con ojo. Con ojo, con ojo. Siempre con ojo, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Yo soy un desastre, entonces yo quité todas las del 12 y iba a las 20, así no me complico. Okay. Porque al final tienes munición del 7, munición del 20. O sea, del 7, del 20, del 7, del 12, del 10, del 20. Hay que asegurarse. La gente que es un poco desastre, ojito. Sí, me pasó una vez en una batida, saca y desmonta un cazador. El rifle era una checa semiautomático, saca del cargador y eran puntas normales, la punta esta de... ¿La de plástico? De plástico amarillo. De plástico, si la famosa norma que... Y según hace así, y yo es que lo vi a 5 metros, porque estoy harto de ver balas y te distingo el calibre desde 10 metros. De. Y según hace así, digo, pa, dame esa bala que has sacado ahí, la tercera, hace así, y yo 30-06, 30-06, 30-06, 7x64. Y entra. Claro. Es un 30, ¿no? Pero tú sabes lo que estás haciendo aquí, que tienes mezclado, como entre. Y igual no te cierra. Igual no cierra, igual a veces no te cierra, pasa que no cierra. Pero mira la que has liado. La misma bala, la misma punta. Sí, la misma punta todo. Ojito que la liamos, de verdad. Estamos con armas. Lo mismo que cuando disparamos, me hace gracia mucha gente, a mí me ha pasado, me han pegado una perdigonada en media veda, diciendo el tío que es del 10, que es para la codorniz, que no llega. Llega. O sea, 70 metros llega. O sea, y más. En un ángulo que tal. Yo creo que habría unos. 50 metros el perigón. Yo creo que habría unos 70 metros de cuando disparó este a donde pegó a mí. Y a mí me picaron, ¿eh? Te pegan en el chaleco y tal. Pero en media vida, además, que llevas poquita ropa. En verano, pues bueno, o sea, en invierno los pantalones son más duros y tal. Y llevas el chaleco, el abrigo, pero en media vida que vas ligerito de ropa. El cuerpo, con camisetas así como esta. Te daño, pero. Y te arrea. Pero te dan un ojo tal y. Pues ojo, la munición llega, sea del 20, sea del 28, sea del 16, del 12, 14, llega. Entonces, mucho ojo. Y llegan todas igual. Esa es la siguiente pregunta. Aquí, antes de responder la pregunta, llegan todas igual, os hemos traído aquí una muestra de los principales calibres de caza de este país. Perdona los del 410, porque hemos estado una hora buscando teníamos alguno por aquí y ha desaparecido. Y no lo encontramos. Son tan pequeños que se habrá caído por el coche. Entonces tenemos un calibre 12, un calibre 16, calibre 16 se me cae, un calibre 20 y un 28. ¿Vale? Entonces, luego os haré una toma por encima para que veáis. Alguien puede estar diciendo, oye, este del 16 es más pequeño. Vamos a decir por qué. Cuando cogéis un cartucho, suele tener un numerito barra otro numerito. Entonces, el primer numerito suele ser el calibre. 12 barra, 20 barra, 28 barra. Y luego lo siguiente suele ser o 67 o 70. ¿Qué es el 67-70, Alberto? Vale, es la longitud de la vaina. La longitud de la vaina. La vaina abierta, no cuando está cerrado el cartucho. Importante. O sea, cuando la disparas, pues se abre en pétalos y esto pues saldría un cacho así. Sí. Pues sería la longitud total. 70. Y esta sería de 67. Eso, que tiene que ser acorde pues a la recámara que tengas tú. Claro, porque generalmente la mayoría de recámaras modernas son de 70, incluso de 76 para los Magnum. Sí, ahora cualquier escopeta moderna del 12, del 20 suelen venir prácticamente todas con recámara 76, Magnum. Sí, recámara Magnum. Entonces, una T12 76, 20 76 significa que podemos meter pues hasta una longitud de un cartucho de 76. De 76. ¿Entran los de 70? Por supuesto. ¿Entran los de 67? Por supuesto. ¿Genera presiones o no sé qué? No genera presiones ni se muere nadie ni pasa nada. Entran perfectamente. De hecho, el 76 es un poco mercado americano. Pues genérico, se emplea allí mucho más que aquí. Porque pero, igual... los americanos, tengo muchos seguidores en Chile, Argentina, México.
No, de la América de arriba. Canadienses y Estados Unidos. Bueno, allí que son de... tiene su lógica, emplean mucha más munición Magnum, pero que cazan animales más grandes como los pavos, como los gansos. Los gansos, sí, sí, sí. En humedales que requieren perdigón de acero. Sí. Claro, perdigón de acero requiere más espacio porque su densidad es muy baja. Entonces necesitas más espacio porque hay que meter muchos más perdigones y más gordos encima que los de plomo. Entonces en una vaina normal de 70... no cabe entraría en cabe poco. Entonces tienen que ser vainas Magnum o Super Magnum de 89. Que ¿89 también hay? Sí. No sabía. Sí, que estaba el Super Magnum. Sí. Aquí en Europa, España, Portugal, Francia, toda esta zona que estamos por aquí, ¿tú crees que se justifica un 1276, un 2076? ¿Se te ocurre? La verdad es que yo, mira, en toda mi vida lo he usado 4 veces. En perdigón de plomo no lo justifico. No. Un 1276, he tirado carga de 50, 52, 54 gramos. Tenías que entrar en un edificio lleno de yihadistas. No, por probar. Por probar. Bueno, a ver si noto que abate más lejos o tal. No. Al final lo que consigues es tirar mucho más plomo, pero las deformaciones en el plomo son muy importantes. Hay una dispersión brutal. Un día lo comprobamos, si quieres, con plomeos con calibre Magnum. Y te puedes llevar muchas sorpresas. Puede que a 35 metros pruebes uno de 34 gramos y te meta más perdigones en la zona vital, sí, sí, que uno de 50 y pico, y dices, yo no entiendo nada, ¿y por qué pasa eso? Pues eso, por las dispersiones, presiones brutales que deforman los perdigones. Entonces, en plomo tampoco le veo una utilidad aquí muy grande. Nosotros hicimos hicimos una prueba una vez en un campo de tiro con un cartucho del 12 de 34 gramos. Era un Vinci. Pusimos un plato en Casa Cristo y disparabas y el cartucho llegaba a romper el plato. Lo hicimos con una carga de 52 gramos, misma escopeta, mismo choque y todo, y veías como si el plato estaba aquí, los perdigones pegaban aquí abajo. O sea, una caída brutal. Sí, suelen ser un poco más lentos, sí, y bueno, caerán un poco más, y aparte eso, si encima te dispersa más, pues lo que ganas en cantidad de plomo lo pierdes en dispersión, y al final igual en la pieza impacta la misma cantidad o menos. Se puede decir, siempre se ha dicho esto, ¿no?, que en la cartuchería, ¿no?, sea del 20, del 12, cualquier cartucho, que menos gramos es mayor que más, es mejor que más gramos. Y me explico. Generalmente se pone el siguiente ejemplo, ¿no? Tú tienes una fuerza en el brazo. La fuerza del brazo sería el equivalente a la pólvora, ¿no? Si tú tiras una piedra de 50 gramos, pues con este brazo llegas más que si tiras un pedrusco de un kilo. ¿Se podría decir que esto es cierto, es una metáfora, una comparativa lógica o no? Sí y no. Las dos partes son ciertas. Por ejemplo, hay una creencia popular que mucha gente lo piensa, que lo oyes, lo ves en los vídeos, la gente tiro 32 gramos porque es un cartucho muy rápido, uh-huh, y el de 36 es muy lento, uh-huh, o tal, y yo pues, cuando veo eso pues sonrío y digo, ay, si tú supieras te llevarías una sorpresa si midieras las velocidades iguales al revés y cambiaría tu percepción. Al final nos guiamos los cazadores, es mucho por sensaciones, y un día tienes bueno, tiras bien, y estás matando las piezas porque las adelantas bien, no sé qué, y tienes la sensación de que va muy bien, que plomea muy cerrado, que casi no tengo que adelantar, y otro día con ese mismo cartucho tienes otro día malo, y los resultados son peores y ya dices, hostia, parece que no va como han cambiado los componentes, la fábrica, por ahorrar costes. Eso. Y te haces ciertas, digamos, teorías que no son ciertas. Eso es cierto. Entonces, lo vamos a hacer un día, vamos a medir velocidades con un cronógrafo, con los cartuchos, y vamos a sacar conclusiones. Y veréis que, por ejemplo, en calibre 12 o calibre 20, un cartucho de 28 gramos te da, por ejemplo, 400 metros por segundo. Uno, por ejemplo, del 12 de tiro al plato, 400 metros por segundo clavado. Y dices, bueno, una velocidad normal, ideal. Y pruebas uno de 36 gramos de caza y dices, pues este es, tiene que ser 380. Lentísimo. Y a lo mejor lo mides y te da 405, 410. Y dices, hostia, todas mis teorías han ido al traste.
o mides otro de 36 y te da 380. Y dices, ves, tenía yo razón. Ya. Yeah. Son las marcas y los cartuchos, según cómo lo quieran cargar y según la pólvora que usen, hay que digamos que hacer una carga acorde para que no se pase de las presiones establecidas por ley. Entonces, bueno, depende de los cartuchos. Hay cargas pesadas que son más rápidas que una lenta y otras de lentas, o sea, otras ligeras que son más rápidas, pero la variación es mínima. Directo, riguroso. Esto, bueno, como te decía. Sí, como me decías. Hay cargas ligeras más lentas o viceversa, entonces hay que probar. De todas maneras, las variaciones no son enormes como la gente se piensa. Sí. Que hay gente que se piensa que con un cartucho de 30 gramos del 12, bueno, no hay que adelantar nada, y con el 36 hay que tirar allá. Mentira. Las variaciones entre una velocidad de 380 metros por segundo y uno de 400-410 puede ser a 40 metros en un tiro perpendicular a ti. Sí. Sí. 15 centímetros. Sí, que muchos. Es capaz de diferenciar. Eso. Sí, pues el de un tirador experimentado de plato y cosas ni así, eso. Pero la mayoría de cazadores. Ni eso. A un tirador bueno de plato le das en una bolsa sin mirar un pupurri de cartuchos de plato, todos mezclados. Igual en una serie de 25 te varía un plato, si acaso. Sí. Y dices, hostia, yo pensaba que no iba a romper ninguno. Como no son los que tira normalmente. No, más la habilidad que... A mí me ha pasado. Mi tío tira el plato con el 12 y dice que el 20 es una, que eso no es una escopeta ni es un calibre. Y un día en el campo de tiro, un plato a mí se me atragantaba y me decía, eso es porque el 20 no llega, no sé qué, no sé cuántos y tal, no sé qué. Digo, a ver, coge tú y dale. Cogió mi escopeta porque él es tirador y la tiene con sus ángulos, con su no sé qué. Vale, compite, yo no. Eso hace mucho. Hace mucho. Coge el cartucho del 20 que estaba tirando yo, sale el plato que no pasa a Cristo, ¡pum! Y lo rompe. Y le digo, tira otra vez, que eso ha sido el nabo. ¡Pum! Y lo rompe. Digo, dale otra vez. ¡Pum! Y lo rompe. Es así. El calibre llegaba, el no sé qué. Estaba tirando donde hay que tirar. Estaba tirando donde hay que tirar. Y le da igual que le des una vara de villano. O sea, en competición, pues no haría eso. Pero en tiro de entrenamiento, tanto lo dice Alberto, es cierto. O sea, no hay tanta diferencia. Como nos guiamos mucho por sensaciones, pues sí. Nos pasa eso. Estoy acostumbrado a tirar este cartucho para caza. Y el día que cambio y tiro otro, fallo las dos primeras piezas y este ya empiezo a pensar, mierda. Es una mierda, esto no es lo mío. Sí. Y ya te desconcentra, te desmoralizas, ya no tiras igual, no tiras a gusto y empiezas a fallar y le estás echando la culpa a lo mejor a lo que no tienes. Y habla, por eso muchas veces pasa eso, ¿qué cartucho me recomienda? Digo, joder, si no sé qué recomendar. Yo no sé, a mí me va bien este, me va bien este, me va bien este, pero por ejemplo este no me gusta, ¿no? Y hay gente que, sabéis, conocéis mis vídeos, yo sabéis que el Vasily Pelagri, dice Alberto, ¿podemos hablar mal de alguno? Digo, no es hablar mal, es hablar de nuestras sensaciones. Digo, entonces Vasily Pelagri no lo quiero ni regalado, es un cartucho que para mí, pues, deja herida mucha caza y no me gusta, pero hay gente que está enamorada en el, sí. En el grupo de los del calibre 20, pues Javier Arenas, que se ha metido, está enamorado, no quiere más que otra cosa. Yo he desmontado muchos... Y sé que tienen buenos componentes, digamos, lo peor que he visto en todos ellos son los perdigones. Los perdigones. Los perdigones, no he visto ni uno todavía que tenga los perdigones bien esféricos y como yo quiero. El resto de componentes ninguna pega porque los italianos cargan muy bien, saben mucho. Sí. Infinitamente más que aquí en España, tienen una cultura de pólvoras de recarga y tal brutal, tienen una variedad. Infinitamente superior a lo que tenemos aquí en España de pólvoras. Sí, sí. Entonces ahí hay infinitas cargas con pólvoras de diferentes tipos, que unas van mucho mejor con calor, otras para humedad, otras con frío. Entonces, esto es importante, vamos a hablar luego de las pólvoras, o sea, los tipos de pólvora que hay y el frío, cómo las afecta el frío, el calor. Yo cuando hablaba con Alberto antes de hacer este vídeo, me estás dejando a cuadros. O sea, un cartucho que puede ir muy bien en verano puede no ir tan bien. Eso te puede pasar veces que igual dices, tía, si yo este cartucho lo usé en verano a la media veda y es que una contundencia mataba brutal,
y tal, y en invierno lo noto como que flojo, que tira largo. Y se le echa la culpa que no, que es que la paloma en invierno viene más dura. Que también por verdad, ¿no? Viene más dura y es el mismo cartucho, entonces este cartucho y es verdad que pasa. Afecta mucho. No es lo mismo tirar a 30 grados con una humedad relativa escasísima ahora en verano. Ahora en verano. Que tirar en pleno enero con 0 grados o 5 bajo cero. Con humedad encima y tal, entonces cambia la película. Cambia la cuando película. Se miden velocidades a diferentes temperaturas, se notan cambios. ¿Se nota diferencia? Sí, depende de las pólvoras también. Las hay muy estables, que varían poco, y otras que son para tener en cuenta. Y yo sí que coincido, Alberto, no sé si me da la razón o no, hoy en día yo creo que no hay munición mala. Ya lo hemos dicho. No. Hay munición que te guste más, que te guste menos, que sea más adecuada para tiempo seco, para tiempo húmedo, no sé qué. Pero yo creo que no hay munición mala. Hay malas partidas. Eso sí. En casi todas las marcas puedes pillar lotes. Sí. Sí. Mal. Yo he visto cartuchos de muchas marcas, los sabres y los perdigones. Y esto no son esferas, son hogazas de pan, o huevos de gallina, ovalados, o. Y eso ya, claro, una vez que lo has visto, ya quién tira a gusto con eso. Nada, porque me la van a meter en la yo próxima. Yo como soy muy exquisito y tal, veo eso y ya no estás a gusto, lógico. Vale, vamos a, antes de meternos con cada uno de estos cartuchos, vamos a hablar un poco de fabricantes, porque al final el fabricante influye mucho. Yo haría una clasificación que tú has hecho, aunque hoy en día vamos a hablar de que prácticamente en este momento solo va a haber un fabricante mundial, que va a ser Nobel. Sí. Antes aquí en España teníamos Maxam. Teníamos Nobel, que Maxam recarga muchas marcas. Ah, muchísimas marcas. Nobel también tiene recarga muchísimas marcas. Ahora Maxam ha sido absorbida, comprada por Nobel. Quedan fabricantes nacionales como Trus, Armusa. Sí, nos queda afortunadamente están en el norte, porque están en el norte, no sé si conoces alguno más tú. Tenemos JG de Escopesa. De aquí, de León. Sí, tenemos del sur. Del sur. Está ahí, no sé si es Córdoba. Eso es. Rapaz, cartucho Rapaz, que es Huelva, creo, o Cádiz va a ser, o por ahí hay algunos. ¿Qué hay? Pero prácticamente a nivel mundial, digamos que Nobel se queda como único fabricante de cartuchos, al menos aquí en Europa. Sí, en Europa y Europa, pues bueno, en América es otro. Luego, por cierto, pues en Italia también tenemos nuestros propios fabricantes, pero bueno, sí, yo me gustaría hacer una diferencia entre lo que sería el cartucho español y el cartucho italiano. Y parece una tontería, pero hablando con Alberto, tenemos una diferencia. Y yo creo que lo que tú dices, la tradición, los componentes, la exigencia del cazador italiano, sí, que no, sabe, no es la que misma sabe, que no es la misma que la que hay aquí. Aquí un cartucho es malo, un cartucho es bueno, no sé cuántos, pero allí yo lo he notado tirando con munición italiana, de la que tenemos aquí. Pues tenemos Nobel Sport, italiana, Romana Munizione, italiana, Vasili Pellagri, y creo que no hemos traído ninguno más. Hay RC, hay. Ay, sí, tenías aquí un RC. Sí. Tenías aquí un RC. Este. Por aquí está una Armusa, aquí RC, tenemos una RC. Que es buenísima marca, de lo mejor que he tirado yo nunca. Vale, vamos a ver. Vamos por partes hablando de los italianos. El Nobel Sport. Has comprado una caja, pero todavía no la has probado. Sí, he probado ya. ¿Has probado el Nobel Sport? Sí. ¿Qué tal? He tirado y me gusta. Vale, yo lo probé el otro día en una tirada de palomas. Contundente, me ha gustado, ¿eh? Los he abierto, los componentes ni una pega. El perdigón era muy esférico, muy redondo, bien calibrado. El taco me gustó y la pólvora, sobre todo lo que más me ha gustado, la pólvora que lleva, pólvora Tesna. Que es muy estable, una de las mejores para tirar en invierno con frío, es de las mejores que he probado. Nobel Sport Italia. Muy contundente. Yo no sabía esto, yo cogí para probar del 7 y medio y estuve en la tirada de palomas. ¡Trua! Pero trapo, o sea, le pegas y no dice ni esta boca es mía, o sea, pero impresionante. Y eso que estoy tirando con el 7 y medio, que tenemos por aquí. Va bien. Sí, va muy bien, va muy bien. Que en verano casi todos los cartuchos son súper contundentes. Sí. Que hace calor y es lo que la pólvora quiere. Eso. Y van casi todos bien. No hay que ser tan exigente como cuando hace malo en invierno, sí. O cuando ha llovido mucho, hay mucha humedad, mucho frío. Ahí ya hay que ser un poco más exquisito.
Siguiente italiano, el RC, que te dices que te gustaba. Cuéntanos un poco de él. RC, pues es de las mejores marcas que hay ahora mismo. Tiene muy buena fama, sobre todo en cartuchos de tirar plato. Mucha fama mundial, muchos campeonatos ganados. Tiene una variedad de cartuchos de munición de caza grandísima, tanto en 20, en 12, como en todos los calibres. Y vamos, una fabricación de lo más exquisito que se ve por ahí. Vaseli Pelagri. Vaseli Pelagri tiene una variedad enorme, porque eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerle que tiene, sí, tiene una variedad de cargas, de pesos y de modelos de brutal. Sus pólvoras, porque tiene Vaseli también fabrica casi todos los componentes, prácticamente casi todos. No sé, los pistones, probablemente igual los pistones no. Igual Fiocchi. Pero sí, puede ser. Puede ser de eso. Pero, por ejemplo, tienen marcas propias de pólvoras. Uh-huh. Los tacos, el taco patentado de BP que usan después en casi todas las marcas. Sí. Es de los mejorcitos, baja las presiones bastante a los cartuchos. Sí que es cierto que es muy cómodo. Va muy bien. La vaina Gordon que tienen, bueno, en el 20 no viene, pero en el 12 sí. Que lleva, bueno, pues una especie de plástico ahí que teóricamente amortigua un poco. Bueno, tampoco es que se note ahí. Sí, no, pero bueno, te quita. Gran cosa, quita, pero quita, bueno, quita. Es algo a mayores que tiene. Las pólvoras son muy buenas, todas las italianas que usan los italianos, tienen muchas variedades y muy buenas. Yo sí he notado en eso. A veces el perdigón... Yo he notado que deja mucho herido. Desmontas y dices, hostia, esto en un cartucho que vale... Sí, son caretes, caros, son caros. Digo, esto no concuerda. No se puede, sí. No, sí. Puede. A mí también me ha pasado. Yo la sensación es de matar y herida. Morir lejos, o sea... Y probar con otro cartucho y no pasarme eso. Y, sí, y no pues me gusta. Eso, claro, no me se gusta. Puede achacar a tantas cosas. Ya. Puede ser que hayas tenido mal día. Yo claro, lo entiendo. Creemos que siempre centramos... Y sí. Salió la pieza y el tiro iba, si la pieza iba ahí, el tiro iba centrado perfecto. Sí, sí, sí. Eso no pasa casi nunca. Puede ir la pieza ahí, la plomada iba por ahí, y le pegó un perdigón periférico, doble roza, hace así la despluma y dice, no tiene contundencia, no cae. No, ya, no ha iba sido error tuyo. Vale. Hay muchos factores que influyen. Siguiente, Romana Municione. Romana Municione, otra gran compañía. ¿Has tirado alguna compañía? Vez este lo he probado una vez solo, pero nada, al plato un momento, cuatro cartuchos sueltos y nada más, en caza no, pero bueno, se habla muy bien, ¿eh? Yo lo he probado en caza y este estoy probando el NSI, que me gusta un montón. Sí, un montón, pero yo tiraba con el Migratoria y encantado. O sea, probé un año el Migratoria, me gusta probar. Problema migratoria y me encanta. Habla ahí en los foros, yo quité muchos cartuchos que tiraba solo por el migratorio. Muy bien. Muy bien. Y me además gustó de muchísimo. Precio bastante. Precio es bastante competitivo, sí. La pega es que este año, según me dijeron, por toda esta crisis que está habiendo, sabéis, de componentes, que todo sube y no sé qué, pues en teoría Romana Municione no iba a vender en España, se iba a quedar en el mercado italiano y ya está. No hay. Dice, me parece bien, me parece correcto. Dice, como no puedo abastecer el mercado. Y no quiero perder prestigio como marca, pues me quedo en mi mercado y ya está. Y bueno, mira, ahora tenemos este del 8 y luego tenemos aquí un dispersante, que tal hablaremos de los dispersantes. Y eso un poquito. Y podemos decir que los cartuchos italianos se caracterizan, quizás, por muy buenos componentes. Sí. Ahí, y también un precio que tienden a ser altos también, en comparación con, al final, mejores componentes. Su característica, diría que las pólvoras es lo mejor que tienen. Las pólvoras. Porque eso, tienen muchas más variedades, acceso a más variedades. Aquí en España estamos muy restringidos y tienes las de Novel Sport y Maxam. Las CSB y se acabó. Y no hay más donde elegir. De hecho, dentro del mercado español, quitando lo que antes era Maxam, lo que decíamos, los fabricantes locales, ¿no? Como Trust, como decías, del Sur, Armusa, estos realmente, si yo tengo entendido, no fabrican sus propias pólvoras. ¿Es correcto esto? Sí, no. Las compran. Son armadurías. La mayoría de fábricas son armadurías que compran los componentes. Compran los componentes y hacen el cartucho. El pistón, pues igual es de Fiocchi o de Chedite o eso de. Es.
o de Maxxam. Uh-huh. La pólvora, pues lo mismo, puede ser de Maxxam o de Nobel, Sport, o de sí, la que eso sea. Es, eso es. La vaina igual viene de la otra punta del mundo. Uh-huh. Y el perdigón, pues a saber. A saber. En España, que yo sepa, solo hay un fabricante de perdigón en el País Vasco, Montorretas. Ah, mira, ese no conocía toda yo la vida. Sí, sí. Creo que es el único que hay en España. Y vamos, siempre leí que muy buena calidad, fabrica muy bien, pero es el que hay. Entonces ahí tenemos esa diferencia, ¿no? El que no cargue con perdigón de aquí seguramente venga de Italia o de China o de donde sea. Sí, sí. Entonces lo que decías, las marcas italianas así y las grandes marcas como Nobel, Maxxam, tienen sus propias pólvoras, sus propios componentes, sí, generalmente los fabrican ellos, sin embargo... Pues sí, fabrica casi todo. Eso, casi todo. El resto de marcas... Digo, pero pólvoras, por supuesto, sus tacos, pistones... Y el resto lo que hacen son empresas montadoras, que eso pues, también es diferente. Que no quiere decir que sea peor. No quiere decir que sea peor. Que igual lo hacen con mucho más mimo, compran mejores componentes, y al final el resultado del cartucho es como tú hayas, digamos... esto es como la cocina. Es como hagas tu receta. Puedes cargar un cartucho de 28 gramos de mil maneras, con mil pólvoras, mil tacos, mil presiones. Entonces eso, la receta de cada uno se la hace a su manera, con estos componentes, y te da estas prestaciones. Y no hay más. Sí que yo intuyo, y esto es un comentario, aquí no somos técnicos ni nada de esto, es comentario. Yo sé que puedo intuir que ante una crisis de componentes y tal, las empresas Nobel y tal, que son los que fabrican los italianos, pues sus productos, intuyo que pueden ir más en... O sea, fabrico yo me lo como, yo me lo guiso, tengo más posibilidad de mantener una homogeneidad, ¿no? Sin embargo, en los locales, oye, el que te traía la pólvora te la ha subido el precio y para mantener la caja al precio tienes que coger de otro y no sé qué, y no sé cuántos, o el cartucho, no tengo no sé qué, o no me venden. Entonces están un poco más hipotecadas a sus proveedores, hoy ¿no? Hoy día pasa mucho y en, no te digo en todas o casi todas las marcas hay cambios de componentes. En el mismo cartucho, sin cambiarle el nombre. De un lote a otro, pues de un lote a otro. Te viene con un taco distinto. O han cambiado la pólvora, o más, bueno, los pistones pues se diferencian peor. Pero es pólvoras y pistones, cambios en todo. Por eso puede ser, y muchas veces hemos oído que, joder, este cartucho ya no es como antes, ¿no? Sí. Es como antes, y luego es mejor, o luego es peor, ¿no? Se pueden notar. Se puede notar. Cambios, por supuesto, y lo que tampoco hay que hacer es cerrarse y obcecarse, decir, yo he tirado toda la vida este... Y es el mejor. Es el mejor y ya no cambio nunca y más. Y va muy bien. Igual compras hoy un cajón y dentro de un mes compras otro. Y no es y el mismo. Ya no tienen el mismo taco ni la misma pólvora. Que igual es bueno y va muy bien. Pero ya no es el mismo cartucho. Lo que pasa es que tú crees que sí, tiras a gusto porque tienes confianza y te va igual. Pero no lo es. Sorpresa. Bien, ¿qué son las tres cosas que tienes que recordar cuando estás viendo un vídeo de Gorka Serval? Primero, dale a me gusta. Segundo, suscribirte. Tercero, campanita de notificaciones. Y ya para aquellos que lo queréis petar, como dicen los jóvenes de mis tiempos, dejáis un comentario. Y me preguntáis, Gorka, ¿qué dejo en los comentarios? Lo que te apetezca, lo que te ha parecido el vídeo, si te ha parecido bien, si te ha parecido mal, si tienes alguna duda o si quieres que haga un vídeo de cualquier otra cosa. Y es que al final lo que mantiene este canal son los me gusta, las suscripciones, las campanillas y los comentarios. Porque al contrario de lo que muchos creen, yo no cobro, no monetizo por estar en YouTube. ¡Oh, tú eres un mentiroso! No te creo nada, tú te haces millonario, cazas en muchos cotos y todo, no sé qué, bla, 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 bla. Pues no, señores, no monetizo. Podéis mirar los vídeos y veis que no está monetizado. Así que recuerda, suscribirte, campanilla de notificaciones y sobre todo darle a me gusta. Muchas gracias y te dejo con el resto del vídeo. Bien, vamos ahora a responder la siguiente pregunta que me hacéis. ¿Qué cartucho para? ¿Qué cartucho para? ¿Para la Topcat? ¿Para la Perdiz? ¿Para no sé qué? ¿Para no sé cuál? Entonces, hemos hecho aquí unas agrupaciones. Estos serían cartuchos del Perdigón del 6. Aquí tendríamos cartuchos del Perdigón del 7. Estos son los 7.5-8. Y aquí tenemos una gama enorme del 10. Y luego tenemos aquí los raros, los que yo creo que nadie tira en la vida, no lo sé, que son 4 y 5. Y luego tenemos las balas. Que las balas...
yo he traído unas balas por traer unas balas, pero luego con Alberto me he empezado a hablar de las balas y digo, ostras, las balas yo creo que tendríamos que hacerle un episodio especial. Pues alucinante, sí. lo de las balas es alucinante, ¿vale? Pero bueno, vamos por partes. El 6. ¿Para qué usamos el 6? Bueno, pues es un perdigón, digamos, de lo más general para caza menor que podamos cazar por aquí, como paloma, paloma torcaz, perdiz, liebre, faisán, liebre, sería, digamos, el ideal, pato, un término medio. Pato. Para el pato va bien. Para el pato va bien. El pato, por ejemplo, para mí el ideal es el 5. Ya, sí. El 5 es eso, porque eso, tienen un plumaje... Bueno, tiene pluma, contrapluma y requete pluma. Eso, y una capa de grasa, y son grandes. Al final, un pato pesa casi el doble que una paloma torcaz. Sí, es importante. Entonces, el 6 podríamos usarlo para esas especies. El 7. El 7, pues más o menos para lo mismo, el más, pero pecando ya un poco de defecto, digamos. Yo, por ejemplo, para la perdiz suelo tirar el 7 y el 6. Depende del cazadero, las distancias y tal. Para la torcaz, por ejemplo, prefiero el 6 al 7. ¿También en la media veda? También. Que es la eterna guerra de que incluso siempre... Incluso en la media veda. En la media veda matas muchos pichones, hay muchos pichones y tal. El 7 da buen resultado también en la media veda, porque eso también las palomas son más jóvenes, más tiernas. Más jóvenes y más tiernas. No tienen el plumaje igual de invierno. De espeso de invierno. Pero bueno, no notas, digamos, en el plomeo una pérdida excesiva de densidad del 7 al 6, no como la gente igual cree que va a haber un cambio muy grande, no lo hay. No hay, o sea... Y te da un plus, el 6 te da ese plus de abatir a la distancia máxima de escopeta sin problema. El 7, pues bueno, 40 metros... Digamos, el tiro eficaz de escopeta está ahí, ¿no? Está como ahí, la gente dice que habla de 100 metros. Mato a 70 metros las perdices secas. Mentira. Yo tengo una perdiz matada a 70 bueno, metros con un cartucho de 26 gramos. Pero eso son casualidades que pasan. Que va a estar muy bien apuntada. Son casualidades. Si pones un cartón ahí de un metro, a 70 metros. Y tiras, pega un perdigón aquí el otro, y cae. Pero este le pegó el perdigón donde estaba. El tiro de escopeta, eso, eficaz, 40 metros, 45, ¿vale? Pero no 60 o 70, 80, ¿vale? Entonces, a 40 metros, pues indudablemente, el perdigón del 6 que llegue, que da la pieza, tiene más poder de parada, más penetración y es más eficaz. ¿Mayor velocidad el cartucho llegaba más lejos? No. ¿No necesariamente? No necesariamente. Fíjate, es una cosa que dices, más velocidad, ¡fua! Llego más lejos. No. La balística de escopeta pues es particular, es una balística muy pobre. Al final es una esfera volando. La aerodinámica y no es buena. Y además en un cañón que no es rayado, que es liso, que dices, bueno, tú para allí, yo para acá, yo para el otro lado. Entonces, bueno, es que ahora pues hay infinidad de pólvoras y de todo modernas y lo que quieras. Pero no hay una diferencia sustancial con los cartuchos que usaban nuestros abuelos de cartón, que se recargaban ellos. No hay una diferencia brutal porque la balística propia del plomo y de una esfera es la que es. Sí, pero ahí te voy a hacer una anotación. Yo lo he comentado, y lo he comentado a cazadores. Yo me acuerdo cuando iba a cazar con mi abuelo y cazabas la codorniz. Tú matabas una codorniz y dentro de la codorniz había perdigones. Y el perdigón estaba aplastado, pero aplastado. Sí, y ahora, hoy en día es prácticamente imposible encontrarte un perdigón en una codorniz o en una paloma o lo que sea. Y cuando te lo encuentras, es una esfera perfecta. No creo que haya tanto plomo, o algo pasa. Sí, el plomo no es puro en los perdigones. Se alea con antimonio. No como antes, que era plomo. Blando. Deforma más en la pieza y le cederá más energía y todas esas teorías, sí. Pero se deforma más durante el disparo, que es lo que hace que después no huele bien y no alcance buenas distancias y no plomee bien. O sea, podemos decir que en los cartuchos modernos el plomo es más duro, vale, es más duro, quizás cuando pega en la pieza, incluso es mejor que no esté el perdigón dentro, así no muerdes. Esa ventaja está. Pero que lo hacen porque tenemos más velocidades, mayores presiones y conseguimos que el perdigón
llegue mejor, plomee mejor y todo. Una balística, sacrificamos la balística, ¿no? Eso es. Por el poder de impacto en la pieza. El perdigón, pues el perdigón moderno de caza está aleado con, pero claro, cantidades muy bajas de antimonio, sí, para darle dureza. Dureza. Que vamos, que van del 0,5% al 3%. Pero suficiente. O por ahí, normalmente en 1,5%, 2%, no llevan más que eso. Sí, sí. Y eso ya le da ese plus de dureza. De dureza. Para que se deforme lo menos posible durante el disparo y que salga lo más esférico, esférico posible, para que vuele y plomee bien y alcance distancia. Uh-huh. El perdigón que se usa en tiro al plato suele venir un poco más endurecido para que rompa el plato, porque bueno, plato es más plato duro, de arcilla es duro y necesita que le dé y que lo rompa. No necesita tener poder de parada. No, exactamente. Solo tiene que romper. Tiene que romper. Romper. Aunque sea una esquinita, entonces, para que puntúe. Un plomo muy deformado, que llega muy deformado, va con poca velocidad, y si encima es blando, pega en el canto del plato, se deforma sí. Y a lo mejor no lo rompe. No lo rompes. No y lo es rompe un cero. Y es un cero y gana, perdiste la tirada, entonces no interesa. Esto me llega a una pregunta que me hicieron el otro día, y es, oye, Gorka, ¿qué te parece el cartucho de plato, en plato sustituirá con 7,5? ¿Qué te parece el cartucho de plato para el zorzal? Yo he tirado un día que no tuve cartucho de plato para el zorzal y no he visto tantas plumas en mi vida. O sea, era pluma, se iba, pluma, se iba, pluma, se iba. ¿Puede ser por la dureza? Sí. También puede decir no, porque eres un manta. Todo influye. Que también. Que también. Pues sí y no. Sí, porque, bueno, partiendo de que igual estás tirando una carga baja, más baja que podrías tirar igual un cartucho de caza con más perdigón. Sí, bueno, eran 28 gramos y el 20 no cambia tanto. Sí, bueno, con el 20 andamos 28 gramos. Es una carga pesada, digamos. Sí. Pero entonces sí, el perdigón yo lo he notado, cazando también, se nota la paloma, al zorzal, eso a veces les das y tal, se hacen plumas y van a caer allá. Y mueren en Casa Cristo muertos. Eso, o directamente no caen. Eso es. El plomo demasiado endurecido, como el perdigón que llaman Magnum, que es digamos el más duro de tiro al plato, el mejor, de mejor calidad, no es el ideal, desde luego. Que para una pieza como un zorzal, pues sí, los mata, porque al final eso, si le dan dos perdigones del 7,5, es un perdigón muy gordo para ese animal, le da y suelen caer, pero sí es verdad que pasa que a veces los despluma, también puede ser por falta de densidad, claro, el 7,5 tampoco es que tenga tantos perdigones, como el 10, por ejemplo. Mm. Ya, igual hubieras tirado con el 10. Con el 10. Y le hubieran dado más perdigones. Aunque hubiera sido un 10 de plato, que probablemente no exista, pero lo hubieran pegado más perdigones. Eso también puede pasar. Puede ser. Yo habitualmente lo uso, cartuchos de plato, y hasta el 12 también, de 28 gramos del 8, al zorzal, y me van. Te van bien. Vale. Al final son más económicos y Sí, la gente lo hace por eso. Como es más económico, tiro. Pero bueno, recomendación. De caza, los de caza a caza y los de plato a plato, pero... Sí, es más ideal, pero más bueno, ideal, se pero, puede bueno, usar. Que si se te va pinchada, échale la culpa al cartucho de plato. Ya tenemos disculpa, no es el tirado del cartucho de plato. Pero sí, hay mucho forofo, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo con el año con el de plato y muy bien, yo encantado y tal. Yo más que por la dureza, no me gustan por el número de perdigón. Porque para el zorzal es mucho, el 7,5, el 8, bien. El 8, bien. El 8 todavía, vale. Que hay cartuchos de plato. Sí, 8-9 para el zorzal. Y el 7,5 para el resto de piezas no me gusta. Por ejemplo, si das a las palomas bravías, pues bueno, es un perdigón ideal. 7,5. Sí, bueno, igual. Pero para la torcaz o la perdiz o tal, ya se queda algo escaso. A mí no me gusta. Uh-huh. Para el conejo, bueno, sí, también es un. Conejo, sí, así. Perdigón con hurón que te sale aquí cerca. Pero bueno, los cartuchos también de tiro al plato suelen traer buen perdigón, porque bueno, si vas a competir, tiene que romper y va bien, suelen cerrar bastante, entonces bueno, tampoco sería el cartucho más ideal para cazar. Claro. Que tiras muy cerca, claro, que tiras cerca y tiene que ser más o menos abierto. Eso. Vale, luego seguiremos hablando de, luego hablaremos también de componentes de cartuchos, la pólvora, el taco, fieltro, taco, no sé qué. La velocidad, me preguntaste antes, no te respondí. Un cartucho, la gente dice, es que este cartucho es muy rápido y mata allí y tal. Digo, bueno, eso son percepciones también subjetivas muchas veces. Tú no, el ojo humano ni el oído es capaz de diferenciar la velocidad que de un cartucho de 390 a uno de 400. Sí. Dices, es que lo noté que
cuando la gente dice, es que tiene una llegada a la caza, ese cartucho muy buena, una pegada y tal, eso sí se nota. Pero no tiene nada que ver con la velocidad. Tiene que ver con la calidad de los componentes, que ese perdigón sale con muy poca deformación del disparo. Ten en cuenta que tú aprietas el disparador. Esta es importante, ¿eh? Las deformaciones. Que antes de que empieces con la deformación, que ahora te voy a dejar. Yo cuando la gente decía, no, que los cañones, los cartuchos, o sea, los perdigones se deforman el cañón. Yo decía, vamos a ver, 410 metros por segundo. Un cañón tiene 71 centímetros, normal. ¿Qué deformación puede haber en 0,0001 segundo, ¿no? Que pasan esos, esos perdigones por el cañón. Entonces yo pensaba esto, entonces no me preguntéis sobre cartucho, pero tengo una idea, le preguntáis a él, o me decís a mí, yo le hago la pregunta. Entonces Alberto me decía, sí, sí, se deforman, y es más, me decía, tienen tres deformaciones, ¿no? O cuatro deformaciones. Entonces atentos a las deformaciones. El friki. Eso. Cuando aprietas el disparador, percute el pistón explota, sí. El pistón sí explota, no explota la pólvora como la gente cree. Eso la pólvora arde. Arde, solo que está en un contenedor muy pequeño. No puede salir. Genera muchos gases, no tiene para dónde ir más que para la boca. Más que para la boca. Entonces empuja la carga, abre y empieza a salir. Vale. Primer obstáculo con que se encuentra los perdigones con el taco es la recámara. Pasa de una recámara más estrecha a donde empieza el cañón. Sí. Pues bueno, ahí hay un cono ahí de forzamiento y tal. Ese ya es un choque brutal a la velocidad que va, a las presiones que genera. Claro, eso ya es un martillazo brutal. Claro, lo que decimos es como cuando tú vas en el coche. Tú estás en el coche parado y de repente sales de cero. Imagínate un coche que cogiera de cero a, no que sé, 1000 km/h, ¿no? En 0,01 segundos. ¡Wow! Tienes que la fuerza, sí, bueno, G que tienes que aguantar, o sea, no lo que te tira para atrás, el cuerpo humano reventaría, Entonces, al plomo lo que haces es pasar de 0 a 410 metros por segundo. Entonces, ahí es de 0 a. Ahí hay una compresión física, claro, normal, claro. O sea, que le hace que se deforme. Los perdigones, lo primero, empiezan a empujar los gases por y detrás, ellos hacia atrás. Entonces, una columna, mientras más alta encima sea de perdigones, mientras más carga. Peor todavía. Hay más compresión entre ellos, peor más todavía. Choques y más se deforman. Bueno, ahí se empiezan a deformar, sí. Llegan acaba la recámara, empieza el cañón, hay un ligero estrangulamiento ahí, otro golpe que llevan. Ahí ya se empiezan a petrujar. Claro, porque digamos, el aire lo apretar, ocupa todo, y claro, y ahí el aire pasas a una zona más estrecha y se apretujan más. Vale, siguen cañón adelante y están apretándose entre ellos. Sí. Eso es un caos total, apretándose ahí. Y un contra total, las paredes. Suena como que... Claro, eso. Tú sí, ten en cuenta que tienes un perdigón, está chocando con un montón de ellos alrededor. Pero durante 0,000. Sí, pero se están apretando. Uno está apretando ahí. El otro. Se van aplastando, sí, ligeramente. Sí, se sí, va sí. Marcando este por un lado, el otro por aquí. Sí, sí. Al avanzar por el cañón, aún teniendo taco de plástico, se deforman contra las paredes. Porque esa es otra, que dice, no, con el taco de fieltro se deforma, pero con el taco de plástico no, porque se va deforma metido. Mucho menos, pero también. Pero también, porque es lo mismo, o sea, el plástico está ahí también, sometido a la presión protege, y le está... Los protege más, pero también. Sí, los protege, sí. Y sobre todo, pues muchos tacos, veis que no entra toda la carga, si son sobre todo sí, cargas hay, altas. Hay tacos que tienen, no entran todos los perdigones, entonces esos de la punta pues son los que más rozan esos con el son cañón. Los que más rozan, sí. Son los que más se van a deformar y una vez que salen son los periféricos. Que, son los que matan. Los que matan la pieza. A veces sí. Bueno, sigue la carga por el cañón y después ya llega al estrangulamiento, al choque. Ahí ya llevan otro martillazo brutal. Claro, ahora pasas de full, ¿no? Pasas ahí a cuatro estrellas, a uno... Un choque ahí terrible, pues más deformación. Más deformación, cuatro. Y según salen a la atmósfera, ahí ya hay otro choque brutal contra el aire mismo. Contra el aire. Y, hostia, ¿cómo se va a deformar un perdigón ahí en el aire? Sí, sí. Claro sí, que sí, se deforma. Sí, 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 sí. Y mientras más rápido salga, peor. Peor. Por eso la munición hoy día... tiene esa velocidad máxima de 400, 420 como mucho. Sí, pero yo hay tiradores de plato que al final son los que pues en la caza pues fallar una perdiz o un zorzal, pues le damos mala leche, pero lo hemos fallado y punto. Pero en el plato fallar es perder un campeonato, se ganan por un plato. Y yo les he visto que dicen que cartuchos de 385 metros por segundo con un pistón
rápido, con un pistón rápido, acaban teniendo velocidades en boca mayores, o sea, y llegando mejor que uno de cuatro. No, en boca no. Al final, perdón, al final. Sí, en boca no. En boca son lo que da, 385, pero luego al final da más. Que uno de 410, sí, que incluso es peor, o sea, llega plomeando, sí, peor y tal. Ellos decían, ellos comentaban, me comentaban, 410 como el tope, ¿no? Como decían, sí, a partir de 410 no compres nada. O sea, no, no le ya metas. Ya distorsión o malos plomeos, sí, por sí, eso, sí, por deformaciones y tal. Sí. ¿Qué pasa? Pues mientras más con más velocidad sale, más choque da contra el aire, claro, más se deforma. Más se deforma. El perdigón, una vez que sale, si está, en vez de estar perfectamente esférico, está todo lleno de abolladuras por todos los lados, no va a volar bien, se va a frenar, va a hacer mucha más resistencia contra el aire y se va a ir frenando. Entonces, ¿qué pasa? Igual sale a 410 metros por segundo, pero más deformado. Sí. Cuando llega a 30 metros, tiene más velocidad ya, incluso otro que haya, claro, salido a 380, que pero, uno, más esférico, pero más esférico y bien, que uno ahí ya se iguala o incluso ya o incluso le gana. Le gana. Entonces rompe y dice, hostia, qué contundencia tiene lejos y tal, este cartucho es muy rápido. Igual después lo mides con el cronógrafo y da 300, y dice, si es el más lento de todos los que he probado. El más lento de los que he tirado. Y tiene una contundencia y una eficacia ahí lejos de la leche. Pues es por eso. Es por eso. O sea, ojo con la velocidad, que nos engañamos como muchas veces. Hay muchos mitos, Alberto me quitaba muchos mitos y tal, y ¿no? Incluso, aunque salen a los dos perdigones exactamente igual, de perfectos, sí, mientras más velocidad llevas, más resistencia, al aire. Más choque hay, sí, sí, se frena antes. Se frena antes. Entonces, todo igual bien. A 40 metros, pueden llevar prácticamente la misma velocidad. El que salió más lento que el otro. Que el otro. Por eso las diferencias son importantes. El grupo del 8 y el 7,5. ¿Para qué cazaríamos con el 8 y el 7,5? Bueno, pues eso. El 7,5, lo que os comentamos antes. Y el 8, pues prácticamente igual. El 8, pues es un perdigón ideal, pues, para el conejo, para el zorzal, a mí me gusta. Para el zorzal, incluso más pequeño. Pero bueno, el 8 te asegura más, sí, en todas las distancias. Sí, 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 si tengo que tirar a 40 metros al zorzal, sí, va a llegar mejor, con más contundencia, sí, que el 10. Sí. Vale, el perdigón gordo llega más, con más energía, que eso es otro de los mitos que tiene la gente por ahí. Dice, no, el perdigón fino llega más, porque es fino, no hace resistencia al aire. No. Hace menos resistencia al aire, pero no tiene peso. Pero no tiene peso, claro. Es como si tú coges un trozo de papel, vale, el papel no pesa nada y haces ¡fu! ¿Hasta dónde llega aquí? Y con la misma inercia. Fuerza haces una piedra y llega más. Es como, o sea, la inercia. No pesa. Tú te viene ahora el tren así paradí y inténtalo parar con la mano, a ver si lo paras. Okay. Pero si va a un metro, a un kilómetro por hora. Sí, pero pesa toneladas. Por pesa la inercia. Toneladas. Y sin embargo viene la bicicleta a la misma velocidad, haces así y se paró. Se paró. Vale. Es la penetración igual, yo he leído a cazadores viejos de toda la vida, el perdigón fino penetra mucho más que el gordo y convencidos, da igual que les, ya, no les sacas, explique de leyes de física y de lo da que igual. Quiera, no, el perdigón fino de toda la vida es, y es que vas contra todas las leyes de la física, física posibles. Pero es que los cazadores somos así, vamos contra las leyes de la física siempre. Y ya, pues los tienes que dejar por imposible. Sí, vale, sí, no. Pues tú tira con el 8 a los patos, eso, que yo llevo el 5. Eso. Vale, pues zorzal, conejo, piezas así blandas, pequeñas. Eso, para la becada, el 8 también. La becada también, sí señor. También va bien, muy a mí bien, me gusta. Muy bien visto, muy bien visto. Hoy día se usa mucho el 10. Sí, sí, sí. Y no. Para la becada, a mí, yo prefiero de toda la vida un 8. Yo, depende del terreno, le suelo meter el 10, pero con miedo, casi sí, prefiero el 8. Si vas con una superpuesta, pues tiras el 10 del primero y el 8 el segundo, por sí, ejemplo. Sí, eso, como yo superpuesta. Eso, le sobra densidad de plomeo, sí, atraviesa mejor la vegetación, sí, hojas, sí, ramas, sí, y, sí, 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 y tal, sí, y sí, yo creo que es más, eficaz, la más es completo. La becada es muy blanda y es con un perdigón. Sí, o sea, ya. ¿Cuántas, blanda, se van? Pero eso, ¿cuántas se van? Hay, sí, veces que se van, tiran un poco más largas, sí, y el 10, bueno. Pero eso es como todo, ¿cuántas veces tiras una paloma y de hostia ha caído a plomo? Un perdigón en la cabeza, la becada lo mismo. O sea, es que es blanda, no, es que la has pegado en el sitio, la has pegado en la cabeza. Sí. Si le des el perdigón, le pega aquí en la pechuga, sigue volando. Sí. De por sí, es verdad, es una pieza que no es muy resistente, pero bueno, pues como todos los bichos, al final no le das bien y se van. Yo la verdad es que por respeto al animal, prefiero pecar
de un perdigón un poco más grande sí. que uno de más pequeño, ¿eh? O sea, prefiero perderla, pero que cuando a la pegues digas, hostia, sé, le he metido un... Es por miedo, buah, tío, más fino porque hay muchos más perdigones, más posibilidad. No. Al final lo que mata es centrar el plomeo. Sí. No la cantidad de perdigones, ni el número, es centrar. O sea, el tirador es el 90%. Sí. Vamos ahora a los cartuchos del 10. Como veis, tenemos un montón aquí. No sé por qué, porque tampoco cazamos tanta caza con el 10 tú y yo. Yo solo tiro a la codorní y a la becada alguna vez. Pero es de lo que más cajas teníamos y tal, ¿no? Entonces, el 10. El codorní. El 10, pues sí. Zorzal. Para la codorní, zorzal. Para el salto. Eso, empieza la becada. Eso, pues hay gente pues, que lo emplea si tiene un cazadero muy cerrado, que tiras a bocajarro. Para el conejo, mucha gente usa el 10 en sitios muy cerrados. Sí. Y sí, pues para tirar a 15 metros, claro que mata al conejo perfectamente. Sí. Pero te pasa eso, dicen, va, es que así no los destrozas. Digo, bueno, digo, igual tiene menos daño que tal, pero está acribillado de perdigones. Después al final te los comes. Yo casi prefiero que tenga dos perdigones del 7 o del 6 y ya está. El conejo, sí, y ya está. Que no 15 del, o 20 del 10. Y ya está. Y ya está. Pero bueno, como todo, para gustos. Y ahora, antes de pasar a los extremos, al 5 y el 4, esas cosas ya que aquí en este país son un poco raras, quisiera hablar de un detalle, porque tenemos aquí un dispersante. Dispersante contra no dispersante. El dispersante es algo comercial, porque parece que cuando decimos dispersante decimos soy muy malo tirando y con el dispersante hago un abanico del copón y todo lleno de perdigones y no se me escapa. ¿O el dispersante es más una cosa...? Pues bueno, pues hay de todo. Depende del modelo de cartuchos. Los hay que se llaman dispersantes y los pruebas y prácticamente y hacen no, lo mismo. Que lo mismo que un no dispersante. Prácticamente hacen lo mismo que otros y tienen una fama de la leche. De las... Y otros realmente sí funcionan. Y eso, al final, bueno, cada casa pues tiene su truco y eso. Pues normalmente llevan en el taco como un... como un taquín en el centro, como una cruz, de plástico que hace pues que se deformen, o sea, que se expandan un poco más. Otros llevan como un espárrago así para arriba dentro del taco. Otros, hay incluso cartuchos con perdigones que son cúbicos, son como cuadrados. Los hay para tirar a becadas y bueno, hay inventos de... Yo son eficaces, pues eso. Yo solo lo recomiendo... Para el, no que, para el que tenga, por ejemplo, una sola escopeta o que no tenga choques en la escopeta, una bueno, escopeta antigua que no tiene choques, que tiene tres estrellas o dos estrellas fijas. Ya. Pues, y quieres ir a un sitio. Eso, está por la mañana cazando las perdices y ahora dice, voy a meterme al monte al conejo. Ya. Y claro, tienes tres o dos estrellas. Y un cañón de 71 y pues, poco puedes vale, hacer. Pues metes un dispersante. Dispersante del 8 y dices, bueno. Pero teniendo cambio de si choques. Si en vez de así me abre así, pues eso bueno, que gano. Pues vale, eso que gano. Pero por ejemplo, las escopetas modernas con los choques que tienen. O el que es becadero, que tiene su escopeta especial. Con cañón cilíndrico, cañón corto y todo. Choque estriado. Si encima le metes un dispersante tal, y 50. Es contraproducente. Ahí, pues bueno, con uno de taco de fieltro y eso, suficiente. Le sobra. Abre lo mismo, incluso mejor. Eso me lleva a también otra, no sé si es mito o realidad, que el taco de fieltro respeta el choque, pero el taco de plástico no respeta el choque. Quiero decir, con un taco fieltro, cuando disparamos y tenemos un choque de dos estrellas, digamos que los plomos van a hacer lo que tienen que hacer, es decir, estrecharse en lo que sería un dos estrellas, una estrella, ¿no? Pero con un taco de plástico, como los perdigones van dentro, el choque no vale para nada, es decir, hace exactamente lo mismo. Bueno, sí y no. Ahí también habría que... no hay que dar nada por... Por ya, categórico. Por extremo categórico. Vale, esto es todo muy, digamos que flexible, estas cosas. Te puede pasar, depende del taco, la forma que tenga, el diseño, que no haga el efecto que tú quieres, y otros que sí. Pero el fieltro respetaría. Fieltro, sí. Eso está claro. Eso está el fieltro claro. Respeta si tú tiras con cilíndrico, no tiene nada. Te va a abrir bastante más que con full, con una estrella. Sí, eso sí, sí, matemático. Sí, porque no tiene nada que lo contenga ni nada. Van, los perdigones van libres por el cañón, locos. Con taco de plástico, también, está claro que con el mismo cartucho, pones cilíndrico y te va a abrir más que con una estrella, pero no quiere decir que sea lo que tú estás buscando. Hay cartuchos que según el taco que tienen, abren más que otros.
Entonces tú dices, bueno, con tres estrellas es medio abierto, medio cerrado. Depende igual del con cartucho. Ese cartucho, pues sí, equivale a otro de un dos estrellas o un cuatro, o de cuatro. Entonces hay que probar. Entonces el taco con tu manda. Escopeta y tu cartucho, lo ideal es probar unos cartones a las distancias habituales de tiro y tirar y decir, mira, este cartucho para tirar a 30-35 metros es el ideal para mí, abre lo que tiene que abrir, plomea bien, porque eso, con ese mismo cartucho tiras en otra escopeta con las mismas estrellas y puede equivaler eso a un salto de un choque, sí, choque. O incluso de dos. De dos. Que me ha pasado. Sí, sí. Yo con la laurona mía superpuesta, tiro con tres estrellas y me abría lo que la Maxus en automática con dos. Fíjate. Fíjate. Es con el mismo cartucho. Con el mismo cartucho. Sí, 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 o sea, sí. Que no es todo matemático. Pero lo que sí que podemos decir es que el taco de plástico, como he dicho hace un rato, sí que protege más a los poligones de los choques contra el... contra, o sea, que cuando salgan por en boca salgan locos porque no pegan con tanto. Pero después eso, hay diferencias. Sí, ¿no? Y luego te decíamos, no gigantescas, pero sí importantes para tener en cuenta. Y luego lo que decíamos, hay tacos de plástico que cubren totalmente la carga y otras que no cubren totalmente la carga. Entonces ahí tenemos unos perdigones que sí y otros perdigones que no. Eso. Las diferencias no que son está enormes, hecho por el fabricante como, no son tampoco enormes como piensa mucha gente. Dice, es que este abre la hostia y este va cerrado, va ahí como una bala. No, tampoco es eso. Pero la diferencia es que igual tú cazas la perdiz con el 6, con 34 gramos del 12, por ejemplo, o del calibre 20 con 28 gramos. Y con un cartucho de una marca a 30 metros con dos estrellas, te hace un plomeo de 50 centímetros, por ejemplo, y otro cartucho te lo hace de 60 o de 65. Esa es la diferencia. No, la diferencia no va a ser que uno va así, así y el otro es así. Así. No. O sea, no hay tanta diferencia como pensamos. Entonces, pues bueno, tú ahí probando, pues decir, pues mira, este me abre más, lo meto en el primer tiro cuando me sale cerca una pieza y el otro que me cierra más lo uso ya como segundo tiro o tercer tiro en una semiautomática. Entonces, el choque está en la mente. El choque es para usarlos. Hay que gente que pone uno y dice, yo compré la escopeta, tengo el de tres ahí venía puesto y no uso otra cosa. Lo mismo, no estás sacando la partida. Que te puede dar el arma. Lo mismo que... Hay una pregunta que me sienta muy mal que me hagáis, esto en tono humorístico es, ¿qué choque pongo para la perdiz, el conejo? No hay choques, me la vas a acercar. No hay choques para la perdiz o el conejo, el choque es para el ambiente. Eso es. No es para la pieza. Es para el sitio. Es para el sitio donde cazas. Cartucho para la pieza, choque para el ambiente. Eso. Ya está. Que ya haremos un vídeo con los choques, ¿de acuerdo? Tú en tu coto puedes estar en una tierra de araos, claro. que no hay una mata en 3 kilómetros a la redonda, y dices, bueno. Y la perdí encima es cabrona, que sale la perdí, pues choque cerrado. Y es una perdí. La que tire la voy a tirar a 35 o 40 metros mínimo. Claro. Si no, no voy a tirar un tiro. Pues pon un choque cerrado. Con un choque cerrado porque el bicho lo tiras lejos. Y un cartucho, no si tires. Claro, tira algo que cierre. Claro, no tires un dispersante. Eso hijo es. Mío. No, ahí cada cosa lo que es. Ahora, yo cazo la perdiz en el coto, la perdichocha ¿La perdichocha o la chocha? Sí, la perdichocha. Chocha perdiz. No, chocha perdiz es la becada. Eso, entonces, le pusimos el nombre en el coto intensivo este porque es. Entonces ahí, en un terreno que sería más de becadas que de perdices, ahí soltamos perdices. Entonces estás cazando una perdiz como si fuera una becada. Entonces, ¿ahí qué tengo que llevar? Cañón de 60 o de 67, con choque de 5 estrellas, 4 estrellas, cilíndrico, y cartucho que abra porque la vas a tirar así entre árboles, ¡pam, pam! A un tenazón, ¿no? Entonces, y es la perdiz. Eso. O hay gente que caza perdiz en tierra de campos y perdiz que caza perdiz en alta montaña. Eso. O en terrenos donde la perdiz se te aguanta, o en ¿no? En el mismo día, tú en tu coto puedes tener hábitats diferentes. Ahora estás en las tierras... Y después te metes al monte. Las vas apretando hacia el monte. Porque entonces, volaste las cambias el al choque. Monte y dices, bueno, ahora voy a entrar en el monte. Sé que es la que saque me va a salir muy cerca. Y voy a poner un choque abierto. Eso y es. Voy a cambiar los cartuchos. Tuchos, en vez de tirar es. Estos pepinos que sé que me cierran mucho de 35 gramos o de 30, del 20 o de 28. Sí. Tiro uno más abierto y perdigo más fino. Que se quedaba mejor para eso y ya es sacar el rendimiento. Entonces, eso es. Por eso yo siempre llevo
En el chaleco siempre llevo los choques. Los choques para cambiar. Y según eso, o cambias de especie en el mismo día, claro, puedes estar cazando varias especies. Claro, en tu caso sí, generalmente nosotros hemos. Pero yo por eso uso los choques. Yo siempre digo, repetidora superpuesta. Superpuesta. Que te meto el choque abajo, el de 4 estrellas, arriba el de 2 o el de 3, y luego los cartuchos, aquí los de cerrar, aquí los de abrir, y cuando vas con el coto dices, metes y dices, uy, esta perdí aquí donde voy a entrar, si me sale, imagínate un morrico. Y digo, según cumbre en el morrico, me va a salir cerca. El choque abierto, ¿por qué? Porque la voy a tirar a sorpresa. Digo, me cago, tengo que andar por una tierra de campos. Primero el choque largo, porque si me sale una, me va a salir en casa Cristo. Entonces, superpuestas. Si tienes, superpuestas, si tienes caso. Práctica para cambiar de selector. Ah, yo y, sí, yo sí, yo me encanta. Y es cambiar la munición y choques, le puedes sacar más rendimiento a en caza en mano, así, que a una semiautomática. Yo he cambiado el selector en el encare. ¿Eh? O sea, esto de que estás así y tenía el choque cerrado, podían salir lejos y de repente, cuando yo la veo larga, la voy a apuntar así y de repente, pues rabio el ojo, veo otra, giro y según giro, ¡cla! Cambio, ¡pam! Abajo. Eso es. Porque tienes interiorizado. A ver, esto se hace tirando al plato, practicando y tal, no sé qué. Otro día se te olvida poner el seguro, como un vídeo que es. ¿Qué tal seguro? Quitarlo, bueno, ¿viste? Digamos que es la ventaja pero que es la puede ventaja, tener la ventaja. Un arma de dos cañones, sí, a una semiautomática. Tienes dos choques distintos, puedes sí, cambiar de selector para seleccionar el choque cerrado es. O choque abierto y puedes llevar dos municiones distintas. Y si te falla la aguja, siempre te queda un cartucho. En el primer cartucho en choque abierto, un perdigón del 8 por si me sale un conejo aquí de los pies. Eso es. Y después llevo del 6 por si tengo que tirar ya más lejos o una perdida o lo que sea, pues uh-huh. Cambia. Eso en una semiautomática no te pasa. Tienes que, sabes que el primero va a ser el primero que tengas en la recámara. Ya, pero el primero puede que no sea donde te salga el bicho, claro. Eso es lo que tiene. Ventajas de la semiautomática. Una, un choque, o sea, un tiro más. ¡Bah! Fuera, se acaba aquí esto. Un tiro más, menos pero es una ventaja. Sí, menos retroceso. Quieras que no, sí. Sobre todo en tiradas. Sí, en tiradas. Tira sí, bandos, de sí. Palomas y tal. Sí, en tiradas que siempre tiran más o menos a mismas distancias y al animal entrando más o menos de lo mismo. Sí, ahí ya no te es tan importante el choque, porque dices, bueno, pues igual en una superpuesta tenías 3 y 1 estrella, y en una semiautomática tienes 2 y sí, tiras ahí, más o menos ahí da igual, a porque todos los tiros son las mismas distancias, sí, eso es cierto. Pero bueno, es verdad que te pasa un bando de torcaces sí. Y tienes otro tiro pues más. A la larga alguna pieza más te puede dar. Puede el tío dar. Que es sereno tirando y tal, pues es una ventaja. Cierto. Cuando tiras muchos tiros, cierto. Tiene menos retroceso. Tiene menos retroceso porque todos los gases y toda la mecánica que tiene. Depende del arma también, como sí. Todo. Sí, sí, sí. Y de lo que tires. Es otra ventaja. Entonces fatiga menos cuando tiras muchos sí, tiros. Sí, sí, sí. Todas las armas tienen sus procesos. Entonces eso, tengo eso. Yo he tenido de las dos siempre y no priorizo una sobre otra. Las uso según donde vaya y las ganas que tenga. Yo como, y, no, yo como solo tengo superpuestas. Y voy cambiando pues como me gusta y hoy me aburrí de esta y mañana llevo la otra. Yo llevo superpuestas porque al final sí que me resultaba diferente el encare de una superpuesta en una repetidora. Sí. Donde iba a cazar y mira un incordio. Y luego también porque en la superpuesta una vez dejas una pieza herida. Y en la respuesta, pam, pam, va herida, abres, coges los cartuchos, eso. No pierdes la vista y vas corriendo a cobrarla. Otra, en la otra, otra ay, tengo que cobrar, ay, ya, y no sé si me ha pegado un vuelo, no claro. Sé qué. Y si no, ¿qué haces? Los dejas ahí. Y cuando vas a 100 metros a cobrarla, no porque ha caído allí, ha caído igual a 50, pero ha corrido porque va herida, la tienes que cobrar, o tienes que pagar un segundo vuelo, esos cartuchos es no la, se recogen. Es la otra ventaja que tiene, que no hemos dicho, y es eso, las vainas. Con la semiautomática es una tortura. Y yo poner esas cosas que ponéis ahí, el recoge vainas y ya, no sé qué, por Dios, vaya, eso es feo, no sé. No, el swing mucho peor y todo, y una resistencia es una... La semiautomática mía... ¡No seáis cutres! Claro, es que te tiro las vainas... Javi, Iñaki... Te tiro las vainas muy lejos y después, claro, eso, como haya maleza o zarzas claro, o tal, bien. Ya no, es imposible. Y van superpuestas de las islas, coges y para adentro, y ya está. Vale, y ahora vamos con los mega. A ver, aquí tenemos un LA 30 gramos del 5 y abajo va un Solognac del 4, Solognac níquel. Yo creo que pato. Sí, fundamentalmente. ¡Zorro! Sí. No, también se mata bien. ¡Zorro! 4. Sí, sería y... el plomo 5, y... pues aquí en España, con las piezas que tenemos, la ideal pues sería para los patos. Yo creo que sí.
No hay que meterle mucho más. Aquí otra cosa, así tampoco tenemos... No tenemos cosas tan grandes como eso, para, bueno, un 5. Para un faisán en invierno o tal. Joder, ni para eso. Que los faisanes aquí en España son de granja y son blandurrios. Le puedes tirar tiros largos. Sí. Yo a veces tiro con perdigón del 5 a las torcaces en invierno. Con ya, el último sí, tiro. Sí, sí, sí. Y se sí, nota, sí, ¿eh? Se nota. La sí, eficacia, sí, sí, la contundencia sí, que tienen tiros máximos. Mm. La verdad es que se nota. Sí, sí. No es desproporción. Mm-hmm. Para incluso para liebre, como mm-hmm, segundo o tercer tiro en una semiautomática, mm-hmm, liebres de estas de montaña, ¿vale? De sí, sé que son grandes y fuertes, grande, además, de la aguanta montaña. Aguanta mucho. Una liebre aguanta, sí, sí, así cruzada son bastante vulnerables, sí, pero una liebre de culo... Ah, ¿de culo? Aguanta, de culo falla, fallas todo. Unas hostias fallas todo, terribles. Sí, sí, sí. Tiene sí, una sí, musculatura sí, aquí terrible. Sí, 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 que se come todo el culo. Y los plomeas de perdigones y se va a morir allá. Se va. Y luego teníamos estos que son bañados en níquel, creo. Ahí, con el tema del plomo y todo esto, pues está experimentando bastante. Entonces estos no es que sean... No sé si son de níquel o son plomo, no, con níquel. Es plomo y niquelado. Plomo y níquel, ¿no? Eso es, eso, vale, es. Y luego también en su momento se hicieron con cobre, plomo bañado, sí, con hay, cobre. Incluso hay cobreados también. Y luego tenemos el de acero. Entonces, ya que hemos llegado a este punto, pues vamos a hablar un poco, si te parece, de estos. ¿Qué opinas, por ejemplo, del baño níquel, baño cobre, vale, pues, estaño? Creo que también se llegó a usar, si no me equivoco. ¿O no? No te estaño, suena. Yo creo que... ¿Qué me puedes decir? El niquelado en los perdigones, aparte de... Hoy día también es mucho marketing también y, hombre, claro, y tal para sí, vender. Sí, sí. Tiene su función. Protege un poco más los perdigones, los endurece un poco más por fuera para evitar que deformen menos. Uh-huh. Y digamos que como que los lubrica un poco. Ah, ¿sí? Fluyen un poco mejor y no se aperruñan tanto unos, vale, contra otros. Muy leonés el aperruñar. Aperruñan. Palabra. Entonces es para eso, para lubricarlos y protegerlos un poco, endurecerlos, para que salgan más enteros, digamos, más redondos, uh-huh, y para que tengan buena pegada y buena penetración, uh-huh, no se deforman tanto y penetran bien más a largas distancias. Pues se pero... usaba mucho antiguamente, ahora bueno, casi como no se usa eso, no se usa, para el tiro de pichón, había muchos cartuchos de tiro de pichón endurecido, con plomo niquelado y eso, y es para eso. Es para proteger el perdigón, para que llegue en mejores condiciones, con más velocidad y más penetración a largas distancias. Pero atraviesa más. Sí, teóricamente no deja sí, la porque... La carga no hace la pegada, sino que... Teóricamente sí, porque esto, el plomo niquelado, tienes que combinarlo con un perdigón bastante endurecido. Si tú a un perdigón, que este no lo sé en particular, sí, habría que medirlo, tiene el 1,5% de antimonio, sí, o sí, sea, es un perdigón normal de caza. Sí. Con el baño de níquel por fuera no sirve de casi nada. Ah, sí. Esto tienes que combinarlo con un perdigón endurecido al 5% de antimonio para que sea duro. Porque si el baño... El baño no... El baño, o sea, es un baño. El, o sea, baño realmente... hace, pero después debajo el perdigón es, no, sigue siendo blando, se te no vale para nada. Bueno, es más, entonces eso ya es más estético hace, claro, y es para cobrarte, es, tres, para cobrarte euros más, tres euros más la caja. La caja y ya está. Entonces, si acompaña con un perdigón de calidad, muy esférico, del mismo diámetro, del mismo peso y endurecido y acompañado del baño de níquel, entonces sí tenemos un cartucho muy competente para tiros a largas distancias. Vale, eso, uh-huh, para largas distancias. ¿Para corta? Para el que cace conejos, que no gaste no, esto para nada. Ni codorniz, ni zorzal, nada, ni nada de y otra cosa, a veces nos dejamos engañar. Dice, no, es que es níquel, níquel. No, no, no es níquel, es el, plomo. Es el baño, es plomo. Quiero decir que esto en un humedal no sería legal para matar los patos. No, no vale. Y los cobreados es lo mismo. Y los cobreados lo mismo. Dorados. De cobreados yo creo que lo mismo, porque como el cobre cada día está más caro, sí, ¿no? Se dejaron de fabricar, yo creo, ya está. Sí. Y hablamos del acero. El acero, que es lo que parece ser que cuando quieren acabar con el plomo, sí, en el mundo. Nos va a tocar, no nos va a tocar el acero. Escopetas viejas ya no podréis usar. Habría que coger escopetas nuevas. Fijaros que soporten el perdigón de acero. ¿Qué podemos decir del perdigón de acero? Pros y contras. Bueno, pues pros no tiene muchos, digamos. O sea, es una mierda. Bueno, pues como todo lo que hacen para la caza, todo lo que nos ponen, todas las normas que nos ponen para la caza generalmente son de contra. El perdigón de acero, pues lo que tiene,
como digamos ventaja balística, llegaría más lejos. No, tampoco. No, no, porque su densidad es más baja. Ajá. Entonces, a igual peso, tiene que ser bastante más grande. Claro, es cierto, el plomo pesa más. Y le frena más el aire. Le frena más el aire. Es como el ejemplo del papel que hemos hecho. Eso es. Pero tiene la ventaja balística, digamos que no se deforma como el plomo. Uh-huh. Entonces salen mucho más enteros, los perdigones no se deforman prácticamente. Uh-huh. Uh-huh. Los plomeos son a igual choques, mucho más cerrados. Más cerrados. ¿Y mejores? Bueno, mejor o peor, quizá pueden hasta ser mejor, pero más cerrados, fijo. Más cerrados, fijo. Vale. O sea, si tú tiras con 4 estrellas con plomo, uh-huh, y con plomo es 4 estrellas, tiro abierto. Y con níquel. Con acero. Y con acero puede equivaler a 2 estrellas o a full de plomo. Es que además, yo he oído, en las escopetas me pone que en el perdigón de acero solo usar choques abiertos, ¿no? Sí, a 3 estrellas como mucho de cerrado. ¿Por qué? Por las presiones que genera. Por las presiones. El plomo se comprime cuando pasa por el choque y va por el cañón. Es más maleable, más blando, se deforma. Se deforma y es más tolerable. Y no genera las mismas presiones que un cartucho de acero. De acero. El acero, claro, no se comprime. No se comprime, es durísimo, no se deforma, es duro. Y aquello, pues por eso las armas ahora están probadas con otro tipo de acero más duro y a presiones más altas, es por eso. Es por eso. Las presiones que genera son más. O sea, es grandes, un tema también de peligrosidad. Entonces, claro, cuando llega al choque, estrangulas mucho, generas una presión brutal. Si tiras con un choque de una estrella, puedes reventar, reventar la escopeta. Por eso es importantísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo lo había oído y no tenía la explicación por qué, si al final, y claro, tienes razón. Como hemos hablado de la deformación de las 5 deformaciones que sufre un perdigón, pues claro, sí, ahí tiene la lógica de cuando llega la deformación. El acero no tiene tantas. Pero sin embargo, pues los contras que tiene es que para emular la eficacia del plomo, uh-huh, tienes que subir por lo menos 2 números el grosor. O sea, si yo una codorniz la tiraría con el 10 en plomo, pues en acero tienes que irte al 8 mínimo. Tienes que irte al 8. Vale, 2 números. Por ejemplo, los que cazan patos y por ahí, sí, sí, pues si antes tirabas con el 5 de plomo, ajá, pues ahora tienes que tirar con el 3 o con el 2. Fíjate. 3 o el 2. Para igualar el número de perdigones. El perdigón es más grande. Es más grande. Pero claro, porque su densidad es más pequeña, entonces para que pese más o menos lo mismo, no, tiene que ser bastante más grande. ¿Vale? Claro. Entonces, tiene buena penetración porque no se deforma. Uh-huh. Pero no tiene la parada del plomo porque no se deforma, no cede la energía. Entonces se frena más en el aire, entonces para tiros extremos no es lo ideal. También es verdad que los cartuchos de alto rendimiento, porque ahora explicaremos que hay acero de bajo rendimiento y de alto rendimiento. Hostia, mira. Para escopetas antiguas y modernas, sí. Los cartuchos de alto rendimiento son los que dan las mayores velocidades. Uh-huh. Tienen velocidades un poco más altas que los normales que usamos de plomo. De plomo. Si uno de plomo normal nos da 400 metros por segundo, uh-huh, pues estos de acero los hay que te dan 420, 430 tranquilamente. Le dan un plus más de velocidad porque como no se deforman, ya, se lo pueden permitir. Se lo pueden permitir. Dale un poco más de velocidad y para compensar un poco la pérdida de prestaciones, al irse frenando más, ya, lo equipara un poco. Ya, digamos que lo compensa, si intentas hacer la igualdad. Entonces, genera más presiones en recámara, pero como el acero pues no se comprime, no se deforma, se lo pueden permitir. En plomo, pues todo lo que sea pasar de 400 o 400 sí, poco metros por segundo, no, es contraproducente, ya deformas, abres mucho el plomeo y no, el alcance sea resiliente. ¿Podría haber, tú crees que hay una alternativa al plomo que no sea el acero? Hoy día no. No. Las hay, pero... Muy caras, ¿no? Muy caras. Muy caras, claro. Muy caras. O sea, como para que sea viable para todo el mundo, ya, para comprar a precios competitivos, quitando el acero, que bueno, acero, bueno, en realidad es hierro dulce, hierro blando. Sí, vale. Pero no dejas hierro. Tenemos el bismuto, hay otros que van encapsulados. Sí. Y tal, el tungsteno pues es durísimo, durísimo. Sí, su densidad es altísima. El tungsteno se usa para metal duro. Pesa muchísimo, más que el plomo incluso, me parece que pesa más. Sí, Puede ser. Entonces, su balística es muy buena, con un perdigón de un tamaño, tiene una
al tener una densidad muy, muy alta, tiene mucho peso, entonces mucho peso. Retiene la velocidad muchos metros, sería muy eficaz. Pero tiene el problema del precio, es durísimo, claro. Hay que poner otros tipos de tacos, mucho más duros de pared y tal, Claro. Para no dañar los armas, claro, duran menos y todo eso. Sí. Y sobre todo el precio. Ya. El bismuto es un, no sé, un 10-15% por ahí menos denso que el plomo. El bismuto creo que está, así, no sé, en la tabla periódica creo que está al lado del plomo, si no me entonces, equivoco. Entonces pierde prestaciones respecto al plomo, no muchas, igual te quedas en un 85% o así he leído, por ahí puede ser eficacia, pero la calidad, todavía he visto algún cartucho por ahí, los perdones todavía no son capaces de hacerlos muy redondos y después el precio prohibitivo, eso prohibitivo. No hay las cantidades necesarias para fabricar a lo tonto en masa, está con, claro. Con esos materiales. Está claro. Entonces es lo que hay. Pero hemos hecho una pausita, también tenemos que descansar y tomar un poco y volvemos al tema que nos, al final nos hemos liado en el bismuto y no sé, no sé cuántos, del alto rendimiento, bajo rendimiento, dale, que te he cortado. Vale, los cartuchos de acero hay de alto rendimiento, que son los que dan pues, las mayores prestaciones, para más modernas y tal, y hay algunos de bajo rendimiento que generan presiones más escasas, velocidades más escasas, como el plomo o incluso menos, que con esos incluso se pueden tirar en armas que no están probadas. Ah, en acero. Eso, no en todas. Pero no deforma el cañón, el acero. Estos de bajo rendimiento, con un choque abierto y tal, se podría tirar con ciertos reparos, sin que igual te reviente el arma, pero bueno. Bueno, recomendamos armas modernas y que estén certificadas por el banco de pruebas. Yo eso no lo recomendaría. Ahí las prestaciones van a ser bastante inferiores al plomo, pero bueno, que se sepa un poco diferenciar que en armas modernas de alto rendimiento son los que dan las mayores prestaciones. ¿Vale? Vale. Vienen eso, las de altas prestaciones son recámaras, o sea, vainas Magnum. ¿Por qué? Porque en una vaina de 70, bien del calibre 20 o del 12, no cabe la carga suficiente en acero. Porque es que rellenas prácticamente toda la vaina y no te quedaría así tú, ni para taco ni para polvo. Los tacos es verdad que tienen muy poco amortiguador porque no lo necesitan como el plomo. Claro. Lo que haces es contenedor. Sí, pero poco amortiguador. Una pared muy gruesa, son unos plásticos mucho más densos, más duros, para que no rocen contra los perdigones, contra el cañón, porque si no los lija, machaca. Pero aparte no tienen casi prácticamente amortiguador, porque bueno, es acero y no se comprime, no se machaca. Y entonces ya queda el espacio para la polca. Pero aún así, como la densidad es muy baja del acero, necesitan muchos más perdigones para igualar un 26 gramos, un 28 gramos. Por ejemplo, y entonces necesita una vaina larga. Entonces, de 76. En el calibre 12, pues los americanos usan 20, mucho 76. Los de 89. Claro, el 89. Porque ahí les cabe una carga de 40 y pico gramos de acero. Sí. En una de 76 del 12. Te caben 35 o 36 gramos de acero, como mucho. Más. Y en el 20, pues en una vaina Magnum de 76, 28 gramos. ¡Ostras! Lo mismo que ahora tendríamos en un 12, en un 2067 no o en un más. 2070. No te entraría más. Vamos a ir al maravilloso y desconocido mundo de las balas. Les quitamos el envoltorio, el plástico, son exactamente iguales, muy iguales. No hay diferencia. Fijaros del diámetro, ¿eh? No hay prácticamente diferencia en la bala Sauvestre. En esta. Esto no es igual, Alberto. No. Esto claro. A la hora de parar un jabalí, aunque estamos hablando de dos balas del calibre 12, esto no tiene nada que ver, ni volando, ni el poder de parada, ni nada. ¿Qué es esto? Parece el badajo de un esto de becadas. ¿Qué es esto? Esto es una bala. Esa es otra bala subcalibrada. ¿Esto es una bala? Que es el mismo efecto. Entonces este tipo de munición en un cañón estriado hacen unas agrupaciones pero muy buenas. Muy buenas. La llamaban como la última bala, la más letal, la bala que dejaba en ridículo a los mejores rifles. Así lo decía la publicidad. Vamos a hablar ahora de los componentes de un cartucho. ¿Rompemos un cartucho para hablar de los componentes y tal?
Ya lo sabían los antiguos, que mezclar diferentes tamaños de perdigón no daba... No es buena idea. La también musa, me parece, de 8. Que si el cierre es de 4, abre más. Si el cierre es de 6, cierra más. Y no distorsionen el plomeo. Eso se llama viento balístico, cuando no sella bien y pasan los gases. ¿Podemos mojarnos de cuál es la peor y qué cartuchos cargan la peor? Y un scope choque de 3 en la nueva Stinger no sé qué, o en la Franchi no sé qué, o en la Beretta no sé qué, no es el mismo choque. El cartucho no se comporta igual en una escopeta y en otra. La prueba no es igual. Entonces esa prueba no es muy empírica. No es empírica, es verdad. ¿Es cierto el puro del 20? Sí, eso sí que es verdad. Menos mal, porque si no, menudo sí ridículo. Sí que es verdad. No digas, que... pero... Es verdad. Bueno, pero mira, la pólvora... Estoy alucinando, está alucinando con lo que veo. No la has visto esta pólvora en tu vida, ¿no? Sí, sí. ¿Así? Esta pólvora es buenísima. Si quieres continuar en mi canal, he pensado que estos vídeos te van a encantar.